Un corazón demasiado grande. El silencio de una chocaba contra el silencio de la otra, al cerrarse el frigorífico, al poner los vasos sobre la mesa, cuando los tenedores golpeaban los platos. ¿Sabes lo que voy a decirte, verdad? Le preguntó Madalena a su madre. ¿Que tienes problemas con las drogas? Pocas veces se ponía nerviosa, pero cuando lo hacía decía cosas que ni siquiera sabía que podía llegar a pensar. Te estás escapando. No tengo ni la menor idea. Es sobre papá. Ah, ese hombre. Ha empeorado cada día. Isabel chasqueó la lengua para dar por terminada la conversación. Pero Madalena no se dio por vencida. Ahora ya sabes lo que quiero decirte. Ni se te ocurra. Hablo en serio. Ni se te ocurra. Isabel levantó las manos como un policía alejando a los curiosos en un accidente. No hay más remedio. Si lo hubiera, sabes que no te lo pediría. Madalen pidió permiso a su madre para llevarse el pedazo de tortilla que había sobrado. Se había pintado las uñas de morado de esa manera que solo les queda bien a las chicas jóvenes, con los bordes mal trazados, tenía la piel morena. Nunca en la vida le había pedido nada y nunca había utilizado ese hecho como argumento a su favor. Isabel y Ramón se separaron cuando Madalen tenía dos años y un año después el nuevo novio de Isabel se mudó a Endaya con ellas. Desde entonces vivían en una casa unifamiliar azul y blanca construida en la década de los 50, que en la parte trasera tenía un bonito jardín y en la parte delantera el nombre N. Cabía, mi nido, que había seducido a Isabel desde el momento en que la vio por primera vez. Ramón se fue a vivir a San Sebastián, allí reorganizó su vida. Madalen aceptó sin quejas el ir y venir cada 15 días entre los papávados, que llamó así hasta la adolescencia y su vida cotidiana, convirtiendo la frontera administrativa en frontera emocional. Será de lunes a jueves, empezando este mismo lunes. El viernes, en cuanto vuelva de Burdeos, cogeré yo el testigo, hasta el domingo. Es que ricasco aider. Arrachal de Angustí, es que ricasco, es que ricasco torcer a Hoy, como sabéis, tenemos una sesión eh, que llamamos Cine Hablado sobre los procesos creativos que tienen diferentes películas. En este caso, sobre Los Destellos, la última película dirigida por Pilar Palomero, que tuvo su estreno en la sección oficial del Cine Día, en la última edición, donde además obtuvo la Concha de Plata de la Mejor Interpretación para la actriz protagonista Patricia López Arnaiz. Pero hoy tenemos una sesión de Cine Hablado especial, ya que no contamos solo con Pilar Palomero, sino que tenemos con nosotras también a Aide Rodríguez, que es la escritora que escribió el relato Biotandía, un corazón demasiado grande, que a la vez es uno de los relatos que están eh, recopilados en el libro con, con el mismo título. Eh, nos parecía una idea bonita empezar esta sesión con esa lectura del principio del relato, porque de alguna manera supongo que fueron las primeras palabras que también Pilar leyó cuando el productor le propuso si le interesaba hacer la adaptación del relato. Iremos haciendo diferentes lecturas de diferentes fragmentos del relato, e iremos eh, tocando diferentes puntos que al final tienen que ver tanto con el relato como con la película, como los procesos que, que suelen seguir eh, cada una de ellas. Eh, en esta primera lectura que ha hecho Eider, a mí un, una de las ideas que me venía es la importancia de la frontera. ¿no? Eh, menciona convirtiendo la frontera administrativa en frontera emocional, pero sí que me da la sensación de que en la literatura de, de Eider la frontera tiene como una importancia especial y quería que ella nos hable un poco sobre, sobre esto. En cambio, en, en los destellos esa frontera desaparece de alguna manera, ¿no? Y la película ocurre en la Horta de San Juan, en Cataluña, que es un pueblo muy importante para Pilar, creo que era el pueblo de tu abuelo, y que se vincula mucho, pues supongo que con infancias y con muchos recuerdos tuyos, ¿no? Entonces, quería que esta primera pregunta tuviera que ver un poco con, con, con ese espacio donde ocurren los dos relatos y de qué manera cada una se vincula con ellos. es Kasko, que eskerri que Kasko Dano, editor Zagatik. Eskerri que Kasko, luego Zagatik. Un placer estar aquí a tu lado, eh, Pilar, que hemos estado, bueno, ya al menos menos de lo que me hubiese gustado. Así que hoy aprovechémonos. Eh, sí, o sea, mi literatura, eh, sí, parte de mi literatura está eh, situada o ambientada o el territorio literario eh, sobre el que más escribo eh, está en la frontera. Yo vivo eh, en Endaya. Eh, entonces, muchos de mis relatos están eh, situados allí, pero bueno, diría que desde Endaya hasta Donosti, o sea, toda, toda esa zona sí. es como mi, mi lugar ¿no? a, la hora, a la hora de escribir. ¿no? Entonces, yo tenía mucha curiosidad, eh, eh, bueno, cuando supe que iba eh, Pilar a hacer una adaptación de, del relato, cómo iba a formular esto, cómo sí. lo iba a... ¿En qué lo iba a traducir? ¿no? Teniendo siempre en cuenta que ya había, o sea, que yo estoy leyendo ya una traducción, ¿no? porque yo el libro lo escribí originalmente en euskera, entonces esto ya es una traducción y una relectura de alguna manera. ¿no? Entonces, ¿cómo lo iba a leer Pilar ¿no? eh, al llevarlo a.? Yo no sabía dónde, me, me habló de un lugar que se llamaba Matarraña, que yo entonces no conocía, que es un valle, ¿no? Es una, una zona que hay ahí, sí, una comarca, la comarca de Materraña que es San Teruel, pegadita a la Terra Alta, que es donde hemos rodado. Entonces, bueno, pues me intrigaba mucho ¿no? cómo lo claro. eh, iba a hacer y luego tuve la, la, la suerte de, de poder estar en el rodaje, creo que un par de días, y estuve en Orta de San Juan, que me, que me encantó, ¿no? Y sí. antes que a nosotras, a, a Picasso también. <laughs> sí. Bueno, es que Ricasco también. Gracias por la invitación. Es una gozada poder estar con una sala tan llena y compartiendo tiempo con, con vosotras, con Eider, que ya estamos unidas para toda la vida. <laughs> Tenemos un hijo en común, que es este. Y, y bueno, pues eh, yo me acuerdo que la primera vez, eh, bueno, la primera llamada que hicimos, eh, que te, cuando llamé a Eider, eh, eh, después de haber leído el relato, también tratando de entender eh, la separación de Isabel y Ramón, y eh, me habló de de, de, esa, de esa distancia física, ¿no? Y administrativas, o hasta esta frontera que había. Pero claro, yo es algo que al no vivir aquí, claro. no, yo no era consciente y y lo que sí que era muy consciente, que como le pasa a Eider en, en su literatura, como acabas de decir, que tu territorio literario es este, es, es tu eh, Endaya, tu San Sebastián, eh, pasa lo mismo con Norte de San Juan. Sí. ¿no? Eh, y yo necesitaba un poco con el permiso de Eider y, siendo, y dando siempre, siendo muy respetuosa porque para mí trabajar con, un, con, con el relato de Eider, pues... Eh, Quería hacerlo con, con todo el respeto que se pudiera, que pudiera pero también necesitaba llevarlo a, a, mi, a mi lugar, ¿no? de, pues el lugar que más me inspira, que en mi caso es Horta de San Juan, que está ahí en la Tierra Alta. Eh, es efectivamente donde nació mi abuelo, aunque él casi apenas vivió allí. Y, y de hecho fueron ya, cuando mi madre ya era mayor, cuando re recuperaron una casa, el, el, o sea, lo que había sido el corral de la casa y en la familia lo, empezamos, o sea, lo empezaron a transformar todo esto cuando yo era muy pequeña. O sea, es una casa que siempre se está haciendo, sí. nunca está terminada. ¿no? Y, y yo la verdad que he rodado allí todos los cortometrajes, exceptuando quizás dos. Tres, vale. Y cuando leí el relato, eh, claro, hay una cosa que ocurre siempre ¿no? cuando te enfrentas a una obra que la haces tuya. Sí. Es así. Entonces yo hice mío el relato de un corazón demasiado grande y en ese hacerlo mío eh, había un tema ahí con todo con toda la, el, el, el personaje de Ramón despidiéndose del mundo y esta familia no y eh, sobre todo Isabel cómo se enfrenta a esto que a mí me, me interesaba mucho explorarlo, porque es un tema que me había obsesionado mucho, que partía también ya de la muerte de mi padre. Y, y fue sobre todo, bueno, el, el, el sentirme conmovida por el relato y el, el tener la oportunidad también de, de llevarlo a, a, a Horta de San Juan, que me planteé también la posibilidad de rodar en, en Mendaya. Sí, pero es que, claro, yo creo que ahí o sea, lo podría haber hecho, pero. La forma en la que yo trabajo, o sea, creo que todavía estaría escribiendo el guión, porque, claro, me tenía que haber ido a vivir allí, claro. ¿no? Y, y, y sí que es una forma que yo siento que yo la necesito para escribir, ¿no? Que yo la necesito para, para mi proceso, funciona de esta manera. Claro. Y también esa fue una razón, ¿no? Para llevarlo a Horta, claro. y es cierto que se ha perdido esa parte, cuando la hablé con Neider me parece muy interesante, pero no, no tenía, no, yo no tenía manera de. Claro de aplicarlo ¿no? eh, en, este, en esta zona. Sí. Otra de, de las diferencias que yo también veo entre el relato y la película es que me da la sensación de que en el relato la madre es como más protagonista y la relación que tiene con Ramón. ¿no? En cambio en la película creo que la hija adquiere mucho protagonismo y también la muerte de alguna manera está más presente en la película que en el relato. Quería que contaras también un poco cómo fue ese proceso de de transformar, porque al final sí que hay una cosa bonita, ¿no? De, tú ya has hablado de que el punto de partida son unas palabras traducidas, pero también son unas palabras que se van transformando, ¿no? En algo que has hecho tú. Mm -hmm. Bueno, pues yo recuerdo, claro, la primera lectura que hice del relato, eh, sobre todo me quedé con, con esta idea de, de, de la despedida, sí. ¿no? De, 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 de cómo el personaje de de isabel eh, se enfrenta a despedirse de esa persona que un día fue familia y que hoy día es un desconocido. Y, y, o sea, este es un tema pues eso los, todos los cortometrajes que roda en horta, al final tenían que ver con, con la muerte, con la desaparición, con la extinción, con lo que dejamos, etcétera. y una de las primeras cosas que, que, que hice fue ver un documental que había producido Moz, eh, que son los mismos productores, Fernando Bobaira, eh, que se llama Los Demás Días, de Carlos Agulló, que trata sobre. Eh, bueno, que sigue a un, a un equipo de cuidados paliativos eh, domiciliarios en Madrid. Y bueno, es el equipo que aparece en la película, no Pablo Iglesias y su equipo Gemma y Celia. Y fíjate, es curioso porque yo no había vuelto a leer el relato prácticamente desde que escribí las primeras versiones de Guión y, y, y lo he vuelto a leer. Y yo estaba convencida de que había una escena con médicos paliativos. <laughs> sí. El otro día me lo preguntaron en un coloquio y yo, me preguntaron qué parte hay del relato. ¿No? Y, y yo creo que ha habido un momento en el que yo ya. ¿no? siento este hijo en común por eso, ¿no? porque no sé qué parte es tuya o, o mía, ¿no? que si tiene tus ojos sí, o los míos, sí. no sé sí. y, y, pero bueno, que el ver este documental y además también ojo, me sabe muy mal porque no recuerdo el nombre de la autora y esto me sabe muy mal pero justamente en esos días recibí estaba leyendo la prensa y, y leí un, un texto en el país que se titulaba Conservaos Buenos eh... Lo voy a buscar ahora en un segundo para decir el nombre de la autora. Bueno, es un texto de una una, una profesora de Salamanca, escritora, eh, poeta, que mmm, perdió a su padre, que a su padre y que y que bueno, hablaba como eh, como había sido esa despedida de su padre. O sea, era, era, era un texto precioso que os recomiendo leer porque era como sobre todo como el padre siendo muy consciente de que el morir también iba a implicar el perderse la belleza de la vida. Y ¿No? entonces, entre ese documental de cuidados paliativos y este texto, que ahora en cuando tenga, diré, diré el, el nombre porque me sabe muy mal. A ver, que lo tengo aquí, tarde un segundo. ¿eh? Conservados buenos. Ay, es que funciona un poco mal internet aquí. Bueno, ahora se abrirá, ¿vale? Y. Mmm, y bueno, yo creo que también, pues eso, la, mi propia obsesión, mis propias, mis propias ganas de hablar sobre el tema. Eh, y supongo que Madalen crece en el guión, porque creo que, aunque yo, o sea, no. También me lo han preguntado, si es que es autobiográfico, porque cuando hablo del fallecimiento de mi padre, y no, o sea, no tiene nada que ver, la, el fallecimiento de mi padre fue en otras circunstancias. Pero bueno, sí que, sí que creo que que quizás eh, eh, Madalena crece porque necesito yo encontrarme ahí también, ¿no? Aunque también me siento mucho Isabelle, ¿eh? tengo que decir. Lo sí. <laughs> no, que justo ahora has dicho, ¿no? Que has mencionado... como, ¿eh? Un segundo, sí. es que si no se me olvidará. No. Maribel Andrés Llamero, vale. Conservaos Buenos. Gracias, pues sí, lo leeré. Gracias. No, pero que justo has comentado eso, ¿no? Como ella habla de, de, de que a quien va a morir le da pena perderse la belleza de la vida. Y hay un momento muy bonito cuando están con los médicos paliativos, justamente cuando Ramón dice que lo que le da pena es no ver crecer a Madalen, ¿no? O sea que sí que bueno, creo que es, que, que es una idea que, que se transmite muy bien también, también en la película. Sí, bueno, para mí fue un poco troncal, ¿no? Es como que eh, siendo yo creo que la película es muy fiel al, al, al argumento de un corazón demasiado grande pero yo creo que, que para hablar de estos temas que a mí tanto me obsesionaban creo que ha sido maravilloso poder haber conocido a, a Isabel a Ramón a Madalen a Iñaki que en la película se llama Nacho porque yo creo que ha sido como una manera de vehicular todas esas cosas que igual haciéndolo yo desde mi voz desde creo que no hubiera podido no y, 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 y creo que eran personajes o sea, me, me me encantaba lo que más me fascinó bueno una de las muchas cosas que me fascinó del relato es esa complejidad y esa contradicción en la que está viviendo Isabel no de, de estar acompañando a Ramón eh, bueno cosas que hemos comentado no como frases que saldrán ahora en la charla que me impactaban mucho no y que me hacían ganas de, de o sea que eran personajes muy jugosos para mí no y de decir quiero quiero continuar conociéndolos no y quiero continuar que sigan que, que conocerlos más. Leemos claro. sí, sí. otro fragmento, Eider. De joven había sido un tipo esbelto y no percatarse de ello lo hacía aún más atractivo. También había sido más cosas: flacucho, barrigón, torpe, enérgico, resignado, camarero, empresario, incapacitado crónico, hijo working class de inmigrantes, padre de una hija middle class, desahuciado, inmediatamente rescatado por una herencia que lo dejó sin allegados, de izquierda, de centro izquierda, de izquierda derecha, casado, divorciado, conocedor bíblico de algunas mujeres, amante, agnóstico de otras cuantas, admirado, marginado, ganador y perdedor. Es que ricasco. Esta es la descripción que está en el, relato, en el relato de Ramón. Y claro, yo me preguntaba, ¿no? Cuando ahora ya lo has dicho, ¿no? Conoces a unos personajes en los que quieres seguir profundizando, pero ¿qué persona, personaje, actor, ¿no? Eh, te vas imaginando cuando haces esta lectura? Quería preguntarte un poco eso, ¿no? Como el proceso de casting, en este caso Antonio de la Torre interpretando a Ramón. Y al mismo tiempo también me parecía muy interesante que Ider nos cuente qué es para ella que unos personajes que han surgido de su cabeza de repente sean de carne y hueso, ¿no? Sí, yo tengo ganas de saber. <risa> <risa> eh, bueno, yo vi la película el día del estreno aquí en el Cinemaldi, en el, en el Cursal. Eh, tuve la suerte de verla con todo el equipo y la verdad es que estaba muy emocionada, así que... Yo creo que la mitad me la perdí. Eh, entonces, eh, sí, bueno, yo también tenía mucha intriga, sabía del casting porque me había dicho Pilar. Entonces sí que me cuadraba perfectamente que fuese Antonio de la Torre, ¿no? El que iba a hacer de, de, de Ramón y, y Patricia, de, de, de Isabel, ¿no? Eh, claro, a la gente le parece, yo creo que es raro cuando la gente me decía, ¿y qué? ¿Y las películas? O sea, ¿Y qué? O sea, ¿qué te aparecerá? Pero realmente estamos, yo creo, eh, la gente que escribimos bastante acostumbrados a que los lectores hagan sus lecturas claro. propias, pero muy ajenas, eh, no sé si la mayoría de las veces, pero muchas veces de aquello que tú has intentado subrayar o, sí. o marcar o del eje eh, ¿no? sobre el que tú has eh, construido esa historia. ¿no? Entonces... Eh, ya muchos años ya en esto y he recibido o sea no sé el feedback no de, de muchos lectores de muchas lectoras no eh, pues sobre algo que tú has escrito en un momento de tu vida y que lo han leído desde otro lugar no siempre claro muy cercano no pero eso es lo bonito no ese diálogo no entonces cuando yo me enfrento a ver me enfrento bueno ¿no? o así sea, que te da como un poco de claro ya es una producción grande no una, no estamos acostumbradas, ¿no? Entonces sí que tenía un poco de, no sé, pues, de, entre intriga, miedo, de, pero realmente me pareció tan natural, ¿no? Sí. Porque era una lectura cinematográfica, claro. pero era una lectura. Claro. Entonces, eh, ¿cómo me imagino yo a Ramón? Yo tampoco, en mi cabeza, eh, tampoco veo la imagen, es más una sensación, ¿no? O sea, yo... Eh, recuerdo cuando escribía que yo lo tenía muy presente, pero es un fantasma. O sea, y cuando digo fantasma me estoy refiriendo a un fantasma de, de película de serie B, ¿no? Bueno, de, o sea, quiere decir, ¿no? Como, como transparente, ¿no? Eh, no voy a decir con la sábana, pero, pero que no le llegas a ver la cara, es un ente, ¿no? Claro. Entonces yo tampoco tengo una imagen, o sea, son, es una ficción, yo no tengo una persona referente a la hora de escribir, a pesar de que sí me suelo hacer mis bocetos con vale. fotos y tal, ¿no? Sí, eh. sí. no siempre, ¿eh? pero en este caso sí que, sí que me hice. Y en el caso de Antonio creo que podía estar muy, muy cerca a lo que yo tenía en mente, pero ya te digo, o sea, yo cuando pienso en Ramos no pienso en eso, o sea, es más como en alguna energía, más que, que un físico, ¿no? O, entonces, no, me encantó, me encantó el casting cuando me dijo, sí, sí, me gustó mucho. Sí, sí yo, yo cuando, ah, eh, cuando lo, cuando leí el relato también me quedé mucho con la, sobre todo con la energía de Ramón. Eh, Creo que es cierto, ¿no? Lo de que cada uno. O sea, yo creo que como directora también entiendo muy bien lo que dices, ¿no? Porque cuando muestras la película es alucinante también ver cómo cada uno lo lleva a su lugar y la termina de completar o pone el foco en un sitio o en otro. Y, y me parece muy bonito, efectivamente, ¿no? y, y, y por ejemplo, a mí con, con Ramón, pues también inevitablemente eh, fui a mis Ramones. <laughs> ¿No? Y, pero también al principio en el guión también era un poco fantasmagórico, ¿no? como que me lo imaginaba. Pero claro, el, el hacer un casting ya sí que es hacer un ejercicio de lo concreto, de ya buscar el rostro, la cara. Y ahí sí que trabajé mucho eh, al principio inspirándome. O sea, la, la energía de, de, de Ramón, no sé por qué. Y quizás esto tenga algo que, no sé, quizás sea trivial o sea una casualidad o algo que muy rebuscado por mi parte, pero a mí me llevaba a, a Roberto Bolaño. Y de hecho. Lo dijiste ¿eh? cuando hablabas por teléfono. Sí, ah, sí, sí, te, sí te lo, sí, lo comenté. Sí. Sí. Roberto Bolaño. Pero a su literatura, a él, sí, sí. No, es que lo veo claramente yo. Vale. Sí, sí, no sé, y de hecho empecé. Igual por la, o sea, por la literatura de Roberto Bolaño, ¿no? De que es también como muy, muy sexual, ¿no? Y que se le, o sea, se, se le siente un hombre muy vivido, ¿no? que vivió mucho. Yo, se, yo, yo notaba que Ramón había sido así. Y entonces empecé a, a buscar todo lo que pude, bueno, a leerme todo, todo lo que podía Bolaño, a buscar todo, entrevistas. Era un hombre muy magnético. ¿no? Sí. Y tenía esta cosa también de que murió muy joven. Sí. Y, 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 y cuando pues, bueno, vas haciendo como este puzzle, pues de repente me pareció como... Me gustaba añadirle esa capa que, que en, el, en el relato no está, pero de, de qué pasa, o sea, hubiera pasado si Bolaño hubiera muerto antes de que hubiera empezado a publicar ya, que hubiera ganado el premio Real de tal. ¿no? Pues un, poco, un poco esa idea de, de esos escritos que se quedan ahí, eh, bueno, que en la película es una cosa como que, que, que le da mucha importancia, no esos cuadernos que le escribe y que. ¿Quién sabe, de, o sea, que, ¿Quién sabe qué va a ser de ellos? ¿no? El legado que dejamos, lo que perdura, lo que desaparece, pues seguramente el, desaparezcan a la larga. Y, y bueno, yo una vez que tenía como claro el, el, la idea de Bolaño, que de hecho también fue como una referencia para vestuario, lo que digo, ¿no? todo lo concreto. Sí. Eh, y quizás ahora, si volvéis a ver la película... O si no la habéis visto y la veis, pues os podéis fijar que, porque sí que a mí me gusta mucho ese trabajo que hizo, eh, hizo Arancha Chavarría, Arancha Azquerro, eh, que era la jefa de vestuario, de buscar como esos abrigos, ¿no? muy, muy, muy bolaños. Eh, pero bueno, luego la, el tema fue que, que ya pensé en qué actor español eh, podía transmitir esa energía, pero en un momento dado... A ver cómo lo explico. O sea, que, tú, que en el presente tú lo veas como una persona desvalida, una persona que está enferma, pero que tú puedas sentir que, tú, que hay algo de esa energía que él tuvo. Sí. ¿no? sí. Y, y sé que a Antonio le gustan mucho estos retos también de pues en la adelgazar 20 kilos, ¿no? Él. Y, y él es muy salvaje, que además es una palabra que yo todo el rato la hablaba con, Ram, con Antonio, y leyendo el relato aparece un montón de veces la palabra salvaje. Sí. ¿Sí? No me <laughs> pues siempre él, él y yo hablábamos de eso, ¿no? De que Ramón había sido muy salvaje. Y, y bueno, y así fue, ¿no? Como, como hablando con, con Antonio. Y, y a raíz también de nosotros, o sea, yo no hago ensayos como tal, sino que son una especie de convivencias. Y después de esas convivencias ahí en Horta, el personaje de Ramón lo terminé de perfilar también incluyendo cosas del propio Antonio. O sea, pues por ejemplo, nuestro Ramón, el Ramón de los Destellos, es de Malagueño, eh, estudió periodismo, igual que Ramón es eh, o sea, igual que Antonio pues era ir como cogiendo cosas de, de su vida propia para meterlas en la película que bueno lo de Bolaño, yo también Bolaño muchas veces lo vinculó como con personas con muchas vidas no como muy camaleónicas no pues eso sabes lo del camping no que trabajó ahí no o sea y, y sí que es verdad yo no lo había pensado para nada pero me parece una referencia muy potente después de haber leído la descripción que ha hecho Eider, ¿no? que es todo eso, ese hombre, o sea, que es como muchísimas cosas ¿no? a lo largo de su vida. Quería preguntarte también por Marina Guerola, que interpreta a La Hija, saber un poco cómo fue esa búsqueda. Pues iniciamos un casting en la zona de... de... Bueno, claro, aquí yo, yo tuve un, un, un dilema, porque todo ocurría en Horta, eh, pero... Eh, pero que yo quería que Isabel fuera Patricia López Arnaiz, yeah. sí o sí no esto sí o sea fue como y, y quería que fuera mi pueblo ¿no? entonces eh, bueno la cuestión fue que decidí que ella de hecho en la película ella lo dice que ella es de Vitoria pero esta cosa no de incluir cosas reales de su vida dentro de la película y que y que vivía allí. y yo de hecho les, les eh, trabajé con ellos, con Antonio y con Patricia y con, y con Julián, eh, unas descripciones de personajes bastante detalladas de toda la vida que habían tenido, que incluye cosas de relato, como por ejemplo el viaje a San Fermín, ¿no? o sea, como una mezcla de lo que había en el relato más lo que yo podía incorporar o lo que ellos mismos incorporaban. Y, y entonces era como una mezcla, ¿no? porque él es malagueño, ella es de Vitoria, viven en Horta de San Juan, en Tarragona. Y para el casting de Madalense sí que quería que fuera alguien que fuera de la zona, ¿no? porque ella supuestamente no ha nacido allí, porque yo sé que o sea, con todo lo que trabajé con ellos, con estos documentos, habíamos hablado de que había nacido en Barcelona, pero, pero ha vivido casi toda su vida allí. Y hicimos un casting por... Porque por, eh, Horta de San Joan es, es limítrofe con Teruel y con Castellón, entonces empezamos el casting, digamos, como ahí, y se fue expandiendo eh, a medida que íbamos buscando más chicas y al final la conocimos en un casting, a Marina. No era un casting que buscáramos especialmente actrices, ni una, o sea, era un casting abierto. Resultó que ella había estudiado interpretación. Y, y bueno, eh, yo es la, no sé qué es lo que pensaste tú de Marina, porque fíjate, yo, yo, yo la sentía, mm -hmm. Madalena, bueno, esa sonrisa que tiene Marina, eso, esa mirada tan pura. Mm -hmm. La veía muy Madalen. Eh, me encantó, o sea, me parece, aparte que hace un papelón, bueno que, bueno que una de tus muchísimas artes, no yo creo que es la dirección de actores y actrices. Y Marina Guerola está bueno, impresionante, ¿no? o sea, que se sale de la pantalla para mí. Y yo creo que es el personaje que más desdibujado tenía en mi cabeza, así como a Isabel, eh, la tuve muy presente durante mucho tiempo antes de escribir el relato. Y después también, y luego aparte, por cierto, la he retomado hace poco en otra cosa que he escrito y cuando me supe que era Patricia dije, o sea, qué impresionante. Claro, porque o sea, la locura ¿no? de, de un personaje como tan contradictorio y tan eh, sensible, pero a la vez caótico, pero a la vez eh, con carácter, pero a la vez eh, flexible. O sea, toda, todo ese caos o sea, para mí... Eso es Patricia, ¿no? Entonces, me, bueno, pues me encajó el puzzle tan, tan, tan bien, ¿no? O sea, que, que no se me ocurre que otra persona podía, podría haber hecho ese papel, ¿no? Y Marina me sorprendió muchísimo porque, como te digo, yo no tenía dibujado bien. O sea, yo creo que tenía una idea de juventud eh, en mi cabeza, de una adolescencia tranquila, plácida, cariñosa, dulce. Eh, entonces, claro... Mmm, Marina Aguerola transmite eso, no, eso y muchísimo más. ¿no? Entonces, yo creo que crece muchísimo el personaje, eh, mucho más allá del relato, en la película. y joder, pues, eh, Imagínate, ¿no? qué lujo, ¿no? algo que has escrito tú ahí en la intimidad de, de vete a saber dónde. Esto, este relato, bueno, tengo muy presente donde escribí, pero eh, de repente verlo, no, eh, esas palabras convertidas en. Es una chavala como, como ella, ¿no? Es que está como no. llena de vida, ¿no? Pasada, a mí es como sí, lo que sí, me transmite. Sí, sí, sí. Bueno, a mí también me parece que hace un papelón y me encantó, sí. pero sobre todo es eso, como... Y en este proceso tan vinculado a la muerte, tener a alguien sí. tan viva, ¿no? Era como que tiene mucha fuerza para mí, por eso también. es como mm. Muy leal, tiene eh, mm. un alma muy... O sea, tú lo notas, ¿no? Esa nobleza, ¿no? Tiene nobleza de espíritu. Y yo creo que es, lo, se tra lo transmite en la película algo que yo sentía que tenía Madalena ¿no? En el relato. Pero qué bonito también como lo has vivido tú, Eider, ¿no? Decir, pues este lo tenía más desdibujado y ostras, me Ha encantado redescubrirla, ¿no? O descubrirla de esta manera. Sí, porque de yo esta creo manera. Que la historia, o sea, los destellos pivota más sobre el, eh, sí. la relación madre hija, ¿no? Y el, el relato está el eje más centrado en la relación de los ex, ¿no? Entonces, bueno, era un personaje secundario ¿no? en mi relato, ¿no? pero es asombroso como la fuerza que coge. Sí. Eh, Otro fragmento. ¿Vale? La cocina y la sala de estar estaban unidas. Un pequeño televisor, un sofá parados y una butaca, una lámina que podría ser de Chagall, el Guernica de zumeta, una mesa cuadrada rodeada de tres sillas, una barra americana sobre la que había numerosas cajas de medicamentos, en la puerta del frigorífico recetas, además de notas y corazones de su hija. Fracasarás cuando lo intentes. Vuelve a intentarlo, vuelve a fracasar, fracasa mejor. Carpe diem. El vinagre es para ensalada. Es que Aider. Igual que hemos hecho este proceso vinculado a descripción de personajes, actores, actrices, casting, también tenía curiosidad por ese espacio, ¿no? Ese piso descrito con estas palabras por Eider. ¿En qué piso se convierte en la película el piso de Ramón? Pues bueno, este, esta parte del piso de Ramón la rodamos en Tortosa, porque es, digamos, la ciudad más próxima que hay a Horta de San Juan. Eh, aunque no se mencione en la película, para mí todo tiene una lógica. ¿no? Y, y tenía lógica que eh, si ellos se habían ido a vivir a Horta cuando eran pareja, eh, igual que vivían en San Sebastián, ¿no? y luego Isabel se fue a, a, a Endaya, eh, en este caso Ramón, ¿no? el que se va a Tortosa, y esto lo hablaba yo también mucho con Antonio que él, de no tener a Madalena, igual se hubiera ido a Málaga, se hubiera ido a México, porque ¿no? la novia mexicana que tiene, pero obviamente él quiere estar cerca de su hija, entonces eh, vive en este sitio en Tortosa. Y aquí el reto también era contar mucho sobre Ramón a través de cómo es la casa en la que vive. Y y bueno esto, esto también lo, lo fue una cosa que trabajamos mucho con Mónica Bernuy que es la directora de arte y, y bueno tengo aquí un documento que preparó ella que son imágenes de referencia claro yo eh, en la película yo creo que el, el, el piso de Ramón eh, fue la localización más difícil porque está completamente o sea es un piso eh, vacío que, que se decoró por completo y y al tener esta referencia de Bolaño también para mí era muy importante todo el tema de los libros, ¿no? Que claro. hubiera como libros por todas partes, libros en el baño, libros en la cocina eh, y, y un poco pues transmitir eh, la idea de... A ver, lo voy a poner, ¿vale? Para ir mostrándolo. Ah, estaba ya aquí, ¿vale? Estas son referencias que trabajamos con, con Mónica Bernuy la directora de fotografía, ¿no? Pues eso, como un lugar un poco descuidado, pues con la, la bombona, la botella vacía, las bolsas de basura, ¿no? los, los, los zapatos y, y, y bueno, pues eh, también todo el tema. Esto, todo esto lo trabajamos también con. Claro, todo esto se trabaja con los jefes de equipo, ¿no? Con Daniela Cajías, la directora de fotografía. Eh, le dimos mucha importancia a todo el tema de las cortinas, de cómo iba a incidir la luz, ¿no? en, en, en los espacios. Y veis, o sea, todo, pues, todo el tema de los libros ¿no? como era, era muy importante. Sí, un poco también el tener cristaleras. Pues esas son un poco las, las referencias. O sea, no se lo imaginaba como un lugar. Casi como si él estuviera en una guarida, sí. ¿no? Y se hubiera aislado de la vida no, 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 no. el olor, sí, sí. <laughs> Le dije a Patrick que cuando, que cuando entrara siempre se imaginara que olía mucho a ajo. <laughs> ¿No? Como... Súper agradable. <laughs> no, pero sí como, como, como... Bueno, al final es verdad, un cuerpo enfermo... El, el olor no lo podemos sea, a mí me gusta mucho utilizar en los guiones los olores, que es precisamente algo que supuestamente no tiene traducción audiovisual ¿no? pero yo creo que sí que lo tiene ¿no? y me acuerdo en, en algún guión, por ejemplo me acuerdo el pasillo, hablando de una película anterior de las niñas ¿no? el pasillo de las monjas del colegio donde yo iba, siempre olía a coliflor ¿no? <laughs> Y para mí me acuerdo que esa, esa referencia era muy importante porque yo creo que claro. también se puede contar, ¿no? O sea, que puedes, como esto es un trabajo en equipo... ¿No? Yo creo que también tener esa referencia de los olores de tal, pues también ayuda a que todos nos tengamos una idea de, 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 de cómo va a ser ese espacio. Y que bueno, que yo creo que también estaba ya muy presente en el relato de Eider. Y, y sí que utilizamos muchos elementos que están tal cual en el en el relato, como por ejemplo, pues el, la cajita con la marihuana, ¿no? con el cogollo de marihuana. Eh, también pues eh, la idea de que él ha tenido una pareja importante mexicana, entonces pues recuerdos de esos viajes a México, pues bueno, todos esos elementos que ya fuimos incorporando de la, la fotografía, de, de, de la pareja mexicana y, y él, es pues, todo esto. Uh -huh. Eider, tú antes has comentado bueno, que estuviste en el rodaje, ¿no? ¿Y qué pasó cuando llegaste a este piso? ¿no? O sea, ¿Cuál fue tu sensación? Tu poste, eh, pongo Eso el otro es, mientras sí. tanto. Yo, estuve, yo no estuve en Tortosa. A yo estuve ver. cuando eh, rodaron en Norte de San vale. Juan. Entonces estuve en la casa en la que vivían eh, Isabel, Ramón y Madalen. Vale. Entonces yo llegué ese día al rodaje. Eh, no conocía a nadie. Me dejaron eh, nada, anda a tu aire tal. Entonces dije, ¿puedo entrar en la casa? Porque estaban grabando una habitación o sí. Eh, sí, ellos, ¿no? Y, y entonces, claro, para mí fue muy impactante entrar en su sala. <laughs> <laughs> o sea, es que era muy loco, ¿no? O sea, de repente yo estaba mirando todos los libros que tenían, ¿no? A ver que lo primero que hice fue eso, ¿no? Tenían claro. en las estanterías un montón de libros y este sí, este sí lo tendrían. Este. este, 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 este o sea, no, yo conmigo misma, ¿no? Claro. Pero. Y, y, y bueno, es una. ¿Cómo se llama? Una Maset. Sí, es una Masía. Es una masilla que de hecho, claro, lo bueno también de haber rodado en Horta es que yo ya escribí pensando en muchos lugares que conocía. Claro. Y de hecho esta masía se llama La Gitaneta, sí. que eh, los dueños, bueno, la dueña es, es mi prima, sí. eh, que esto facilita <laughs> también el rodaje, pero sobre todo la escritura, ¿no? porque yo ya lo visualizaba. Claro. También porque me vino a la cabeza cuando lo leía, ¿no? porque ya tiene su huerto allí. Eh, y me recordaba ya mucho directamente. Uh -huh. o sea, es verdad que la descripción es de años 50, uh -huh. blanco y azul, pero bueno, esta es la masía típica de la zona de, de la Terra Alta. ¿no? Uh -huh. sí. Y claro, cuando, al final, cuando escribimos, nosotros hacemos eh, lo que ella cuenta ¿no? por equipos. ¿no? pues eh, Alguien que escribe hace el vestuario, hace también ¿no? el arte, <laughs> hace el guión, todo. ¿no? Entonces, claro. a mí me gusta mucho describir los lugares. Claro. no Porque, es que claro, pues lo que ella dice, ¿no? pues a través de una. De una mesilla, pues estás contando sí. eh, su vida, ¿no? o, o, o su presente, o su futuro, o, o no importa qué, ¿no? Y me da, le doy mucha importancia eh, a eso, ¿no? Y bueno, eh, entonces, pues estar en ese lugar, ¿no? Claro. En el que de repente los personajes eh, eran actores, pero que eran personajes, pero el lugar <laughs> era. ¿Pero era así o.? La, los, o sea, claro, o sea, era. Eh, claro, una rareza, ¿no? Pero, pero bueno, muy bonito ¿no? el hecho, o sea, pues cómo se va expandiendo el diálogo claro. cuando escribes algo, cuando lanzas una palabra, ¿no? Las claro. formas que va tomando. Qué bueno. Cuarto fragmento, sí. ¿te parece? ¿Hay aspirador en esta casa? No quería ver su cara, no quería estar cerca de él, no quería hablar con él. Ven, gritó Ramón entre toses. No quería tocarlo, no quería oírlo, no quería olerlo. ¿Dónde está el aspirador? No quería limpiar, no quería ayudar, no quería alimentar. Aquí, en el armario. Lo encontró en la cama, de espaldas, empujando el colchón con los puños para poder levantarse. Isabel corrió las cortinas y abrió la ventana. Tenía un pijama nuevo, la versión azul de la anterior. Tenía barba de borracho. Con esa edad hay que ducharse todos los días, pensó ella. Hay que afeitarse todos los días. Isabel, la vela, vela, le dijo sin girarse. Está en el armario de la ropa. Tenía organizada la ropa en función de la largura y el tipo, empezando desde los abrigos hasta los cinturones, formando una flecha que señalaba la puerta del dormitorio. Era ropa de buen gusto que nunca volvería a ponerse. Imaginó a Ramón mirando el precio de las chaquetas y soltando la etiqueta al ver acercarse a la dependienta. Salió de la habitación con el aspirador y a los diez minutos volvió con dos tazas llenas de café. No quería pensar en él, no quería imaginar su pasado, no quería tomar café con él. Quema, cuidado. Los ruidosos sorbidos sobrecogieron a Isabel. No quería sentirlo, no quería odiarlo, no quería quererlo. Le puso las zapatillas de velcro. Tenía los pies a punto de reventar. Tengo que irme, tienes la comida en el frigorífico. Pasado mañana vendrá Mayalen, o sea que hasta la próxima semana. Te dejo mi teléfono por si necesitas algo. ¿Qué tal está el perro? No voy a mentirte, se ha pasado las dos noches llorando. He dormido poco, la verdad, se hemos dormido poco. Esperemos que los vecinos no se quejen. Antes de ir a trabajar, Iñaki lo ha llevado a dar una vuelta. A mí no me gustan los perros. ¿En qué trabajas? No podía creer que en todos aquellos años él no se lo hubiera preguntado a nadie, pero lo consideraba capaz, más capaz de eso que de utilizar la pregunta como estratagema para empezar una conversación. Era una empresa de logística de transporte en Irún. No se quería dejar querer, no se quería dejar odiar. Hay un par de pijamas en el baño, si quieres, dijo él. Si quiero, olvidado, ya me las arreglaré. Se le escurrieron unas gotas de café por la comisura de la boca y la barbilla le tembló levemente. El café siguió su camino hacia el pecho y ella contempló el oscuro riachuelo, descubriendo de sopetón que quizá fuera posible establecer una relación honesta, honesta en sentido filosófico. También el baño olía mal. En el cesto de mimbre había pijamas y calzoncillos. Lo sacó del cesto poniendo los dedos como pinzas y los metió en una bolsa de basura. También metió la toalla de manos y la de baño. Tengo que irme. Hasta la próxima semana. Llego tarde. Es que a Bueno, todo el relato me parece brillante, pero este fragmento mmm, me encanta. O sea, me parece que tiene un ritmo, un, un algo muy, no sé, muy impactante. Eh, vinculado con este fragmento, claro, ese fragmento, ¿cómo lo llevas al cine? <laughs> Me parece tan difícil, ¿no? Porque, claro, quería preguntarte a ti, Pilar, uno de los elementos cinematográficos que se pueden utilizar para que la espectadora pueda entrar a la cabeza de la protagonista sería la voz en off. Pero en la película no hay voz en off, ¿no? Entonces, ¿cómo puedes transmitir esas contradicciones internas que tiene el personaje, que son tan fuertes, ¿no? Estar llevándole un café y bebiendo café cuando no quiere, ¿no? Ni, ni beber café con él ni nada. ¿Cómo fue ese trabajo con Patricia? ¿no? Eh, si leyó ella también el relato. O sea, ¿de qué manera fue la propuesta de poder transmitir estas sensaciones que tú cuando lo lees llegas a entrar a la cabeza del personaje, pero cómo se lleva eso al cine? Pues es que, o sea, en realidad, yo creo, o sea, que hay cosas que hay en el relato, ¿no? de mmm, pensamientos que tiene, que tiene Isabel, que había que encontrar una traducción cinematográfica, pero precisamente esto en concreto, yo creo que es muy cinematográfico, la contradicción del personaje, ¿no? y yo creo que eso está... Eh, por ejemplo, creo que esto Patri lo, lo, lo trabajó súper bien en la película, ¿no? Como tú ves que ella entra en esta casa, ¿no? La, la, la propia energía física del cuerpo, de la primera vez que, la primera vez que entra, cómo entra, cómo deja las cosas de, que le ha traído el, los tapers de comida, eh, cómo abre la puerta, cómo lo observa. Eh, y, y eso es lo que a mí me parecía sobre todo más, más, más goloso del relato, ¿no? El, ese, ese, ese lo hago. O sea, es una mezcla, ¿no? Yo lo sentía así, como no quiero hacerlo y a la vez quiero hacerlo. ¿no? Y, y la entendía perfectamente. Yo creo que también aquí había un proceso de entender yo a Isabel primero, porque la, la entendía completamente, ¿no? Y me podía ver en su situación eh, perfectamente. Y, y yo creo que, bueno, que sobre todo como buscando las escenas clave que, que puedan transmitir eso eh, con acciones, ¿no? Con acciones concretas, y pues estoy pensando ¿no? pues en el momento en el que ya en la película, pues aquí le ponen las zapatillas, pero en la película son los calcetines, no como buscando un poco esas equivalencias. Que yo me di cuenta, claro, que luego el guión. Una cosa es el guión, lo que escribes, y luego también otra cosa es el resultado final de la película. O sea Yo creo que todo esto se va transformando de una manera que a mí misma me sorprende, porque escuchándote ahora y releyendo el relato, hay muchas cosas que estaban en el guión, que estuvieron rodadas y que igual luego no están en el montaje final, ¿no? Porque, por ejemplo, esto de, de, de que él no supiera también dónde trabajaba, como una cosa de mostrar también a, a este Ramón con ese perfil un poco narcisista, ¿no? de que él habla mucho de él sin darse cuenta pero, ¿no? y no le pregunta a ella, esto estaba en una escena que finalmente no entró. ¿no? Entonces eh, es también interesante ver cómo la historia, la película, no lo pedía ¿no? esto, porque quizás ya estaba también en las miradas, en los gestos, en cómo se relacionan entre ellos. Y, y bueno, a mí es lo que, me, lo que más me gusta ¿no? del oficio de dirigir, ¿no? el, el poder encontrar la manera de, 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 de contar esto sin explicarlo ¿no? sí sí totalmente quería ahora preguntarte perdón sobre dos escenas que hay en la película que, que no están en el relato que la primera es la de los médicos de cuidados paliativos que tú al final creías que sí que estaba en el relato que antes ya has mencionado un poco no y cómo los descubriste pero al ser ellos médicos reales cómo fue también ese día de rodaje y cómo fue un poco el proceso con ellos. Y la segunda escena es la del último baile de Madalen con su padre. Y en este caso, eh, bueno, creo que al final una película igual también te da la opción de tener un último viaje, ¿no? Con un último baile, perdona, con tu padre fallecido, ¿no? Que igual tú no tuviste ese baile, yo no tuve ese baile, pero de repente en el cine... Lo puedes crear, ¿no? Entonces, si ¿sí puedes hablar un poco sobre estas dos escenas. Sí, pues, eh, bueno, lo que comentaba antes, ¿no? Que creo que, que mi manera de hacer el relato fue llevándolo también por ahí, ¿no? Y tener muchas ganas también de transmitir cosas que yo había vivido, sentido cuando falleció mi padre, que como digo, no tuvo nada que ver, mi padre murió de repente, un infarto. Eh, y sí que es verdad, ¿no? Que, que la escena del baile nace casi más de un. de una. Claro, es muy difícil decir esto sin emocionarse, ¿no? Pero, pero bueno, pues una forma de despedirme yo, ¿no? Y. y y, de hecho, es lo que yo le decía a Marina en ese momento, ¿no? Como la dirigí, ¿no? Explicándole y, y, y bueno, y, y pensando... Yo me acuerdo que le decía, huélele, huélele, ¿no? Porque el olor, yo me acuerdo que es una cosa que... que bueno, es un sentido que de repente buscas, ¿no? Y, o sea, buscas ese olor, no está... Y huélele porque tú sabes que, que no va a estar ¿no? dentro de muy poco. Y... Y hay muchas cosas en la película que también tienen que ver, o sea, yo, yo creo que la película en general la siento también un poco homenaje a mi padre, no hay muchas cosas que... que pero no en el sentido de que mi padre tenga nada que ver con Ramón, mi padre no tiene nada que ver con Ramón, porque en algún coloquio me lo han comentado en el sentido de, ah, pero tu padre era escritor tal, o sea, mi, mi padre na, nada que ver, ni, ni mi madre con Isabel, o sea, no, no, eso es lo que más me ha gustado no de, 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 de nuestro hijo, ¿no? porque, porque, bueno, tiene unas cosas suyas y otras mías, y, y estas mías tienen que ver con, con, con esa vivencia y, y con esa necesidad mía. De, de explicar lo que yo, lo que yo sentí y, y de hacer este homenaje por ejemplo, pues Madalén estudia ingeniería agrónoma porque mi padre era ingeniero agrónomo el libro de flores que está leyendo Madalén es un libro que escribió mi padre, que es un libro técnico sobre flora silvestre del Valle del Ebro supongo que también el poema, la lectura del poema igual tiene que ver de Platero ver, ¿no? y yo Sí, también, porque bueno, Platero y yo, mi padre vino de una familia de agricultores muy humildes de Salamanca y el único libro que conservaba de su niñez eh, era Platero y yo, ¿no? Y además ese, eh, ese capítulo en concreto que se titula Nostalgia me parece de una belleza eh, inmensa y que, y que tiene que ver con, con el texto de Lisa que, que comentaba de manteneros buenos ¿no? que me parece que, le, que Ramón como un escritor eh, vocacional que no ha publicado que se, se ve a las, a, la, a las puertas de la muerte, que busque eh, la belleza de las primeras lecturas de su, de su vida, ¿no? pues también me parecía que, que podía hablar mucho bueno, intentar contar mucho de los personajes a través de cosas así ¿no? Eh, y, bueno, eso respecto a la escena de, del baile, ¿no? Hay muchos elementos que, ya digo, al principio, en un principio iban a ser homenajes secretos para mi familia y para mí, sí. pero ha habido un proceso eh, que a mí también me ha transformado hacer la película, ¿no? Y es el poder hablar de esto, claro. poder hablar de la pérdida, poder hablar del duelo y poder compartirlo, claro. ¿no? Y, y también ha tenido mucho que ver por haber conocido a, a, a médicos de, cuidados, de equipos de cuidados paliativos, eh, porque me ha hecho darme cuenta que, 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 que yo siempre yo al menos siempre he sido muy ortopédica a la hora de hablar de esto, del, del, del perder a alguien incluso a la hora de dar el pésame a alguien, ¿no? Como que siempre he tenido como la sensación de igual le voy a molestar, igual no quiere saber nada, igual prefiere que no le diga nada. Cuando a mí lo que me ocurrió es que al revés, todo ese golpe me lo paró el cariño de la gente. ¿no? Y, 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 y bueno, y entonces esto, o así sea, que había en el relato la, la, la mención específica a que él toma la morfina. Entonces eh, yo había visto el documental de los demás días de Carlos Agulló. Este, este lo, lo había dicho, ¿no? El nombre. Vale. Y. Y bueno, y, y también investigué mucho porque para dirigir a Antonio, o para dirigir al actor que fuese a ser, porque en ese momento no estaba segura de quién era Antonio, yo tenía que tener muy claro qué enfermedad tenía, qué síntomas tenía, y en el relato se especifica que es una miocardiopatía. Eh, pero ya empecé a documentarme también un montón, ¿no? Pues porque hubo que hacer unas prótesis a Antonio, eh, por supuesto Antonio eh, Pablo, eh, intérprete médico de paliativos, pero también se quedó aquellas semanas de coach eh, para Antonio, ¿no? Pues para vigilar todo el tema de la respiración, ¿no? que todo resultara creíble. Y hay un rigor ahí que aunque no se mencione específicamente qué enfermedad tiene, sí que hemos intentado ser muy rigurosos. Y... Entonces, pues bueno, para mí fue un proceso de fascinación con, con ellos, con, el, con Pablo. También hablé mucho con un equipo de paliativos del Hospital de la Santa Creu de Tortosa. Y, y hay veces que eso que hablas con personas, ¿no? Me ha ocurrido más veces y que, que yo siento la necesidad de, de filmarlas tal cual está sucediendo, lo que me, o sea, tal cual lo que me están diciendo, ¿No? Y, y me sucedió esto, o sea fue así, ¿no? fue decir eh, o sea, pero hasta tal punto que yo me he creído que era una escena de, del, del relato ¿no? o sea, que, que había una visita del relato en, en, el, en el relato sí. nos pasó también con otra escena que yo te dije pero eso es mío y tú y dices sí y yo sí o sea que no no sabíamos ¿no? Que, que parte de sí, es genética que... no, no me acuerdo si era esta. Hoy, cuando ha dicho Lourdes lo del baile, yo también pensaba que era mío, que luego lo he mirado en el tratamiento y no. O sea, que estaba en el tratamiento y no. Bueno. Pero que también pensaba que está bien esa, esa mezcla, ¿no? Cómo se van difuminando las fronteras, ¿no? Cada uno va poniendo su cachito. Sí, es como muy orgánico todo, ¿no? Como que. Va, va ocurriendo, ¿no? Y de, de repente aparece Pablo con Gema, con Celia, hablo con ellos, hablo de la vida, hablo de la muerte, ¿no? y, y, y son cosas que, 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 que quiero que estén en la película y, y que me parece que le añaden capas, ¿no? y, y bueno, y seguramente que también lo llevan un poco pues a esa obsesión mía que también me lleva a, a, a hacer los destellos, ¿no? A, para mí esa escena o sea, es el epicentro de la película, ¿no? O sea, todo lleva ahí, mm. todo sale de allí, todo va allí, ¿no? Sí, es que yo creo que, claro, una cosa que también comentábamos antes, eh, con el tema de, que igual me estoy adelantando, con el tema de los personajes, ¿no? De, por ejemplo, de, 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 de eh, Isabel, eh, Isabel en en el relato. Uh -huh. eh, Sí que en las primeras versiones, o sea, en la, en la primera, en las primeras versiones, todo, to, sí, <laughs> en las primeras versiones todo era mucho más parecido, ¿no? Es como que, que, supongo que haciendo una analogía un poco barata, ¿no? Pero es como cuando el niño es pequeñito, eh, no yo lo tenía ahí al principio como un poco como bueno. Eh, debajo de mi brazo, y luego ha, ha ido, se, fue, se va incorporando gente, actores, equipos, y la película digo, tiene una organicidad, va creciendo, se va haciendo de diferente manera. Pero en aquellas primeras versiones, cuando lo leía, el hecho de que a Isabel el perro no le gustara y fuera una carga, que en el relato a mí me funcionaba como un tiro, o sea, lo me, me entendía perfectamente, pero generaba como cierta distancia con él. O sea, cuando tú decides contar una película a través del punto de vista de alguien, para mí sí que es muy importante eh, que puedas empatizar, ¿no? Con esa persona. Y, y era muy difícil si no le gustaba el perro, ¿no? A los personajes no les pueden no gustar los perros, ¿no? En el cine. Y luego, que os lo he contado antes, me acordaba de un profesor que yo tuve que nos contaba cómo para en una película para para um, mostrar eh, bueno, generar desagrado de un personaje. Hay una escena en la que lo mata, mata a un perro al principio, pero luego yo también me he acordado de la familia Pascual Duarte, el principio de la película él mata a su perro, ¿no? y yo creo que, que, da, que ya da cuenta de, de la. De, bueno, de, la, de la dureza de ese personaje, y que no quiere decir, o sea, obviamente, eh, no quiere decir que los personajes para que funcionen tengan que ser eh, perfectos y tengan que ser adorables, ni muchísimo menos, ¿no? pero que sí que había una cosa ahí y que quizás también yo lo entendía como amante de los perros, claro. ¿no? y Patricia también era, lo hubiera cambiado en el momento en el que Patricia me hubiera dicho que ya adora a los perros, claro. porque sí que es cierto que yo todo lo que ellos han aportado, que han querido aportar yo, yo o sea, han sido súper generosos eh, y yo he intentado que me dieran lo máximo posible de ellos mismos, ¿no? Y Patricia es una persona que ama a los animales, claro. vive ahí en el campo con, con sus gallinas, sus perros bueno sus perros. Todo. Eh, Eider, quería preguntarte un poco sobre um, tu relación como con las vidas posteriores de las palabras, ¿no? porque como antes hemos comentado, Vío lo escribiste en euskera, luego tú misma lo, lo tradujiste al castellano, pero también aquí hay una especie de transformación o traducción a cine. Uh -huh. Si podías hablar un poco sobre eso. Eh, oh, pues al final, yo creo que la. Um, el poder, ¿no? De, o, o sea, al final, lo, ¿con qué soñamos? ¿no? Con que eso que tú estás rumiando, ¿no? En tu soledad o en tus paseos o en la cama o en, yo qué sé, eh, que tome otra forma, se metabolice, se convierta, o sea, se genere la alquimia, ¿no? De alguna manera, ¿no? Entonces... Una traducción es eso, una lectura es eso, una adaptación es eso. ¿no? Claro. Entonces, eh, yo la, esto lo traduje no sola, cuando lo hice con Lander Garro, lo hicimos eh, a cuatro manos, la traducción. O sea, un pequeño, una pequeña aclaración. ¿eh? Y, y entonces, eso, pues, siempre que se mueva, siempre que hay movimiento, pues claro, pues, al final es bueno para el relato, ¿no? Sí. Eh, a mí, esto es, o sea, es un relato que para mí era, tenía una relevancia. O sea, fue el relato más largo que había escrito eh, en ese momento. Y los personajes eran muy importantes para mí, tanto que los, eh, los retomé. No sí. han publicado todavía, pero eh, los he retomado, ah, sí, sí. Eh, sí. O sea, con, a tiempo, cuando lo escribí, o sea, esos personajes los retomé. Eh, cinco, seis, seis años más tarde y entonces qué les ha pasado seis años más tarde a esos personajes, ¿no? Claro, yo todavía no había visto la película. Ahora pienso que quizás eh, pueda meter algo también de, de los destellos, ¿no? Porque sí, 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 sí porque sí, o, sea, eso, o sea, realmente hay sí que hay, ¿no? A veces o como que no los terminas, ¿no? Y sí. que tienen más y cosas que decir, ¿no? O sea, es, claro. un po, es un topicazo quizás, ¿no? Pero realmente, bueno, yo creo que sí que trabajamos así eh, muchas de nosotras, ¿no? Que claro. Se te pegan ¿no? algunas historias, algunos, y vuelves y vuelves, y vuelves. Y en este caso sí. han sido los personajes, ¿no? Sí. Y en este caso me he quedado con Isabel y con con, con Iñaki sobre vale. todo, ¿no? Sí. Y con otros que, que no, no estaban antes. Qué bueno. mm. Quería proponeros también hablar sobre diferentes temas que salen en la película, que por un lado estaría la muerte y la vida, que ya has hablado bastante sobre eso, pero también nos encontramos con un sacrificio de una madre por una hija, ¿no? Y también una cosa que también me parece fascinante, como una pareja que fue pareja tuvo un hijo, una hija en este caso, pero se convierten en desconocidos. Sí, bueno, para mí es un tema fascinante, ¿no? O sea, cómo puedes eh, tener una relación sin llevarlo a tal extremo también, ¿no? O sea, tenemos relaciones muy, muy, muy importantes en nuestras vidas, ¿no? Un enamoramiento puede ser también, ¿no? O sea, sin que luego se desvanecen y ¿por qué? O sea, ¿qué ha pasado, no? O sea, es como que una confianza extrema con una persona, ¿no? Eh, incluso enfermiza, quizás, ¿no? Y de repente... Eh, es pues la enajenación por llamarlo de alguna manera no no tiene por qué no no sí. tiene por qué ser enajenación no pero yo sí que tiendo mucho a, a intentar comprender por cómo se van eh, en qué se van convirtiendo las relaciones humanas ¿no? sí. que a mí me es un tema que me, que me, que me apasiona sí. ¿no? entonces en el caso de parejas ¿no? por ejemplo que han tenido sí. hijos y que luego no tienen ningún tipo de relación claro. En el relato yo creo que eso es igual es uno de los temas que más palpita, ¿no? Sí. Porque durante 20 años esas dos personas no se han hablado, claro. no saben, saben todo lo que saben es a través de la hija, ¿no? Sí. Entonces es muy curioso, ¿no? Compartir a un ser vivo Totalmente. y no saber nada de, de esa otra persona que me parece que también puede ser muy sano. ¿eh? O sea, con esto no quiero decir que eh, hay que evitarlo, ¿no? pero eh, a mí me parece cuanto menos eh, un lugar al que volver para investigar ¿no? cuando sucede la detonación, ¿no? o sea, cuál es la distancia perfecta ¿no? Para, no sé, para seguir viviendo ¿no? con esas personas también en el mundo. ¿no? Es un poco mi tema. Sí, a, mí, a mí eso me pareció fascinante del relato y, y era una de las cosas que más ganas tenía de explorar eh, y, y me lo planteaba también mucho, ¿no? De qué haría yo si fuera Isabel eh, y, y, y bueno, y esta cosa, ¿no? De, la, de, de reencontrarte con alguien que, que, que yo creo, o sea, yo creo que es algo que, 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 que todo el mundo no, tenemos a alguien, ¿no? En nuestra vida que, que que un día fue familia y que hoy día es un desconocido. Sí. Y que igual es una amiga, un amigo. O sea, que no tiene que ser exclusivamente una pareja, ¿no? Sí. Pero que es algo que me parece muy alucinante, ¿no? Que exista en el mundo. Eh, o sea, yo sé que existe en el mundo gente que me conoce perfectamente, con los que por circunstancias de la vida ¿no? son desconocidos hoy día, ¿no? Y, y sí que me. Por supuesto que tiene mucho de. ¿Y qué haría yo? Sí. Claro. Y creo que ahí el papel de Madalena es fundamental, ¿no? Porque seguramente si no. Si no existiera Madalen, es que Ramón e Isabel es que seguramente es que igual viven cada uno en un país distinto. ¿no? Y no Totalmente. saben absolutamente nada, o sea, no tienen ningún tipo de relación, ¿no? Sí, luego también, o sea, al final ella accede a cuidar a Ramón por petición de la hija, sí. ¿no? Mm. Que es como o sea no es por él que ella acude, ¿no? Sí, sí, sí. Esto. ¿no? Pero me lo preguntan en los coloquios, ahora que he estado haciendo muchos coloquios, eh, sí que es una cosa que, que surge mucho en los diálogos, ¿no? ¿De qué les pasó? ¿Ah, sí, ¿no? sí. <laughs> pero eh, pero está muy bien porque creo que cada, cada persona lo completa muy bien, ¿no? Claro. O sea, como que me lo preguntan a mí un poco como, como para a ver si lo he pensado bien, ¿no? Pero en realidad es que es genial porque yo creo que cada uno ahí puede completar su historia como. Como quiera, y de hecho, yo me acuerdo que fue la primera pregunta que te hice: ¿Qué les pasó? También te pregunté eso. Sí, 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 sí. estuvimos hablando por teléfono. Eh, que se acabó, que a veces sí. se acaba. Sí. Y, y ya está, es así de, de, de limpio, de crudo, de sucio, de sangriento, de, de violento, ¿no? Porque suelen ser violentas, ¿no? Ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, bueno, pues lo que dices, no, para mí es muy asombroso también saber, ¿no? que hay gente, ¿no? que han sido afín, un alma afín a ti, no, con la que has, no sé, lo que dices, una amiga, una prima, un tal, no, y que de repente no sabes absolutamente nadie, pero es que aparte ni siquiera tienes ganas de saber sí. de ella, no, o sea, son como ¿eh? o ella, y ella de ti, claro, no, pero que son como depositarios también y tú de esas personas de secretos que de vidas, ¿no? Ajenas. Y a mí ahí, o sea, todo eso también me llevaba a pensar que además es que es, son personas que también, eh, que puede ser que esté muy bien que no estén en nuestra mm -hmm. vida o no estar nosotros en la de ellos o ellas, pero a la vez te han dejado una huella y tú mm -hmm. les has dejado una huella a ellos, ¿no? sí. O sea, que al final también todos somos un poquito las personas que han pasado por nuestra mm -hmm. vida. Sí. Eh, voy a pedir que. Eh, subáis un poco la luz de la sala, porque si hay alguna pregunta o un comentario, eh, ahora es el momento. Os pasaré yo el micrófono. Bye. Ah, es que ricasco. Vale, es que recasco. <laughs> un poli. Kaiso, eh, mira, eh, no habéis hablado de Iñaki, que a mí me parece un. demasiado. no ha salido en la conversación, que me parece un, un, un personaje secundario, pero que es un personajazo, porque representa también un, un, pues un modelo de nueva masculinidad, que, que decimos ahora. Me ha hecho mucha gracia que Eider diga que es un, un personaje que lo va a retomar, no sé si en alguna nueva ficción, Entonces, y que además creo que es bastante, se respeta mucho. El, lo que es Iñaki en el Nacho de la película. Entonces, bueno, que, que me hables un poco, que me hables sobre todo, la directora, cómo, cómo viste el, el personaje y cómo... Pues es que eh, yo cuando estaba... Claro, yo empecé a escribir el guión en, a finales de 2020 y, y me ocurrió que es algo que busco, o sea, que me gusta que me suceda eh, y que propicio que me suceda, no siempre ocurre, pero sí que sucedió esta vez que en, en un festival conocí a Julián López y había algo de su ternura que me recordaba mucho a Iñaki. Estaba en este momento que estaba empezando pues, con las primeras versiones y claro, yo he eh, o sea, estado rumiando el relato, pensándolo mucho, dándole muchas vueltas y de repente lo conocí. Eh, de, manera, o sea, de manera muy superficial, en una cena, pero estuvimos hablando de, la, de nuestros gustos, aficiones, bueno, una, una conversación trivial, pero que luego, más, luego pues, fuimos profundizando en esas charlas. Y, y, y bueno, pues to, todas esas características, toda esa bondad que siento que tiene el personaje de Iñaki, que a Isabel también a veces le puede poner nerviosa, ¿no? Eh, eh, yo sentía que Julián tenía mucho de esa ternura y de esa nueva masculinidad de la que hablábamos, ¿no? y que además yo en el rato también lo sentía mucho, que funcionaban por oposición ¿no? eh, Ramón e Iñaki. Y, y se lo propuse. Entonces, eh, no hubo un casting, directamente la propuesta fue que lo hiciera Julián. Eh, e insisto, ¿no? para mí lo divertido de este oficio, lo que me gusta hacer es que ellos aporten sus cosas al personaje, por eso... Eh, Nacho toca la trompa en la película porque Julián eh, eh, estudia educación musical y toca la trompa sí que es profesor como en el relato ¿no? eh, pero se especifica que es profesor de música y, y yo creo que tiene sobre todo a mí me transmite eso Julián y creo que a, 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 para mí es mi debilidad no el personaje de, de Nacho eh, porque me parece que es eh, Igual que Isabel eh, hace eso por su hija, por amor a su hija, yo creo que también Iñaki y Nacho eh, ayudan por amor a Isabel. ¿no? Y, y este juego de cuidados, me, esta red de cuidados, me, me gustaba mucho. Sí, luego eh, a mí me encanta cómo está Julián López, que yo lo conocía del humor, ¿no? Eh, entonces, eh, bueno, luego lo, lo conocí antes de la película, en el rodaje, y luego después de la película le dije, ¿no? Eh, hay una escena que me encanta cuando está en la estación de autobuses, ¿no? Y sí. Como, a que se te lo inventaste tú al momento, ¿no? Cuando le hace el chiste, sí, ¿no? Eso ¿no? eso es. Eso es. Sí, sí, está, sí está, está, está muy bien, está muy bien. Eso es Julián, Julián. Sí, eso claro. es. Y a mí, me, a mí es un personaje, eh, como ella ha dicho, ¿no? Eh, secundario de alguna manera, ¿no? Porque es un segundón, o sea, un poco, ¿no? O sea, no solamente porque ocupa menos mmm, páginas, sino porque su sus roles, ese también, y a mí me encanta eso y también lo que le genera a Isabel, ¿no? Que al final la contradicción, ¿no? De no querer a un macho menos, ¿no? Como el que tuvo, pero a la vez, ¿no? Está, no, en, todo, está en la bañera, ¿no? En el relato, ¿no? Creo que dice sí. maricón, ¿no? O sea, o sea, mi pareja es un maricón, ¿no? O sea, que es. O sea, esa contradicción de una mujer formateada de una manera, ¿no? con un deseo mmm, bueno, pues moldeado según la época en la que ha nacido y se ha ido moldeando ese deseo, y con una ideología que quiere seguramente eh, vencer ¿no? esa, ese formateo y, de, y, y superarlo, ¿no? Pero que también tiene todavía, ¿no? Le cuesta ¿no? Ese, esa nueva masculinidad. ¿no? Sí. Mm. Está, está, está. Ahí está. Ya tengo, ahí tengo. Hola, buenas tardes. A mí me conmovió muchísimo, pero muchísimo. Lloré. La escena del baile. Me pareció maravillosa. Me pareció esa identificación y unión del padre y la hija. Y lo que quería apuntar es que a mí también me recordó muchísimo al baile del sur de Erice, cuando la niña de primera comunión baila con el padre me recordó tanto porque también es una escena preciosa. Yo que has, ¿Tú tú has sentido eso? ¿Lo has te has acordado? Voluntariamente no, pero entiendo, o sea, me lo han dicho ya varias personas ah. y, y por un lado me, me, me alegran muchísimo, por otro lado me da mucha vergüenza y muchísimo pudor porque no quiero, pensar, o no quiero que o sea, igual resulta un poco superficial decirlo, pero no quiero que nadie piense que he intentado hacer una escena. Como la de un maestro, como es Erice, porque creo que es una de las escenas de mi vida, ¿no? la del sur. Eh, pero hay algo en, en las escenas musicales que a mí me emociona mucho y que las tres películas que he hecho tienen un momento de, baile, de un baile. ¿no? Y que en este caso ha sido esta. ¿no? Y nació, o sea, nace de donde he dicho, ¿no? de, de, de ese deseo mío de, de, de haber tenido ese baile. Pero es verdad que, que, que seguramente pues, todo lo que vemos ¿no? y todo lo que lo que hemos visto pues, nos va formando y, y supongo que eso estará, estará por ahí, ¿no? Pero no ha sido una cosa consciente y me halaga muchísimo a la vez que me da muchísimo pudor por lo que digo, ¿no? Porque. Pues es que tienen mucha fuerza las, las dos, en tu película y en la de Erice también. Entonces, me parece maravilloso. Muchísimas gracias. Eh, hola, eh, bueno, muchas gracias. Me ha parecido muy interesante el intercambio entre, entre ambas. Yo os quería que te quería preguntar, Pilar, por el título de la película. Eh, los destellos, y si te planteaste en algún momento que fuera otro o el del relato, y luego también por eh, la relación entre, entre Patricia y Antonio, ese acercamiento, cómo lo fuiste trabajando, bueno, en el guión y en el rodaje, porque me parece que está muy bien, como ese no quiero, no quiero, pero acabo haciéndolo porque tengo que hacerlo por mi hija, ¿no? Al principio cuando entra, ni siquiera el otro, el parece querer verle, bueno, ¿cómo lo trabajaste? Porque me parece que está muy bien resuelto la película y de manera muy natural, pues como la vida, ¿no? Que es un poco la peli, me pareció. Gracias. Pues el, el guión se llamó Un corazón demasiado grande durante bastante tiempo, pero yo creo que fue a raíz de que entramos, eh, bueno, pues empecé a escribirlo en 2020, pues en el, como hace dos años, en el 22, yo creo que ya se ya cambió a los destellos, yo creo que cuando cuando ya el tema de la vida había cogido un peso muy grande ¿no? y, 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 y yo tenía ganas ¿no? de, de, de hablar de ese proceso de duelo, ¿no? de, de la pérdida, pero hacerlo también desde un lugar en el que yo misma pudiera encontrar luz, ¿no? y en el que yo misma pudiera encontrar esperanza, por eso también se llama los destellos. Que, bueno, en realidad los, lo, que, lo que es los destellos viene de un relato que yo escribí, que, que, que no, no, nunca, o sea, nunca he publicado ni nada, pero eh, hace muchísimos años que había una frase en concreto, de, era un relato de una vivencia, ¿no? y hablaba de los destellos, porque en, en, en Horta, en los olivos, o sea, en la, en la carretera, cuando vas de noche, hay una imagen que a mí me gusta mucho y que es de esas cosas que no, no sé, no, bueno, yo no la le, no le he podido filmar, lo intentamos filmar, no, no funciona y por eso no está en la película, pero en realidad es el origen del, del título, eh, aparte de esta idea también más metafórica, ¿no? simbólica, y es que cuando vas por la carretera de noche con los faros y tienes los campos de olivos al, a, tus, a, a, a los dos lados, ¿no? eh, la luz que ilumina el envés de la hoja del olivo, eh, es un poco brillante, sí, es como plateada. Y no es un destello, no es que, ¿no? No es que te deslumbre, pero es un efecto muy bonito. Y, y yo tenía un relato que, bueno, de una mujer que está en ese coche, en un camino, y que es el momento en el que ellos vuelven de dar el paseo entre los olivos, ¿no? Eh, supuestamente ahí iba a haber este plano subjetivo de la carretera, pero es eso, ¿no? Eso no... Y no lo quería hacer tampoco de manera artificial, ¿no? Por ordenador o como fuera, ¿no? Como en la película todo es muy artesanal. Y, y bueno, y entonces eh, para mí también el título resumía mucho la relación de ellos, ¿no? Y, y en esta cosa de... O sea, es que yo, yo en, eh, al hacer la película, esto para mí también ha habido mucha búsqueda, ¿no? y, y en esta cosa que hemos hablado de las relaciones que se acaban que, o de, de las amistades que terminan. Eh, también me, me plant, yo me planteaba cómo haría yo. ¿no? Yo creo que hay, hay, hay mucho de, de cómo, cómo actúa Isabel en el relato, ¿no? eh, pero yo sentía que en, el, en la película, claro, el, el, el tempo es diferente, ¿no? el arco dramático también es distinto. Entonces yo creo que en la película, como que ya al principio... Eh, Ejerce más, bueno, eh, como que bueno, le dice directamente a su hija: Esto es un marrón. ¿no? O sea, no, es, y él tampoco quiere, para mí también era importante que, que él tampoco quisiera, no como que, que ninguno de los dos les apetece este encuentro. Y, y también hay mucho de lo que sentí con Patricia y con Antonio en, 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 en las improvisaciones que hacíamos durante los ensayos. Surgía mucho por ahí surgía como que Isabel y Ramón en las improvisaciones no se aguantaban no <laughs> surgía así o sea, eh, Patricia es una máquina improvisando Antonio también pero es que Patricia es que es especialmente máquina improvisando y realmente yo creo que esta cosa como del macho no que es Ramón eh, esa idea no de me enamoré de, de ese macho alfa no como que a ella la la, la, la tensaba mucho no y, y también incorporé mucho de eso en, el, en, en la ficha de los personajes que luego trabajamos para, para la película. Hola, buenas tardes. Eh, antes cuando has hablado del personaje de Ramón, una de las palabras que has utilizado es sexual. Y precisamente me he acordado de que en el relato hay un momento... Eh, cuando están en el hospital, que tiene un carácter sexual, como un acercamiento, o sea, la del pecho, ¿no? Y luego eso en la película no está. Y la pregunta sería: si estuvo en alguna versión inicial de guión y luego no, si nunca se planteó, ¿por qué? Eso. Sí estuvo, y estuvo filmado en el baño. Eh, pero no. O sea, eh, eh, Patricia y Ramón. Perdón, es que ya hasta los confundo. <laughs> Isabel, Isabel y Ramón, o sea, cuando ya estábamos trabajando y Patricia y, y Antonio eran Isabel y Ramón, eh, no había ahí una química, ni había una atracción sexual, no había un renamoramiento que tampoco hay en el relato, ¿no? Eh, pero además es que yo lo sentía así lo sentíamos todos todos de esa manera y esa escena estaba escrita pero y la filmamos pero funcionaba un poco casi más desde desde la, la risa y el sonrojarse no de, de Isabel no porque le está bañando entonces él tiene una erección entonces ella hay como ahí ¿no? eh, pero bueno pues son esas escenas que terminas también en, en este caso fue una cuestión de que no, 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 no me entraba ese momento. En, o sea, al revés, me parece que ganaba más fuerza Isabel viendo que es otra, otra idea que me fascinaba. ¿no? Que eso no, no lo he vivido, pero tiene que ser eh, duro y a la vez también bueno una experiencia que tiene que marcar mucho. ¿no? El, un cuerpo que es conocido tanto que hayas conocido milimétricamente ¿no? y de repente ver que es otra persona que es un cuerpo enfermo un cuerpo que es el mismo pero es otro ¿no? y, y tener a Patricia mirándole, observándole desde el marco de la puerta ¿no? y, y, y que ella sintiera eso, me parecía que contaba más que esto otro ¿no? y, pero yo sí, que, yo sí que siento que o he intentado transmitir que Ramón era una persona muy sexual ¿no? y que bueno, y que ha tenido esta relación con, con Candelaria, que ha sido su ¿no? como que he dejado ahí como un poco la idea de que seguramente ella le rompió el corazón a él, ¿no? Eh, pero me lo imaginaba muy, bueno, muy Bolaño, ¿no? Es que Bolaño también era una persona, por lo que sé, ¿no? Que era muy sexual. Pues Ay, perdón. Hola, buenas tardes. Eh, simplemente una curiosidad. Yo no he leído el relato, pero tengo la película reciente <coughs> y hay un quinto personaje en la película que es un animal que se llama oso y que es un perro y que es muy grande, ¿no? Entonces, sin más, quería saber por qué. Oso es un personaje del relato, sí. Eh, Además es muy, o sea, oso en el relato, bueno, lo del nombre. Sí. Claro, porque yo, eso, yo lo he entendido en el pie de página. Claro. Mm. Claro, en, en el relato oso hace referencia, o sea, no a un oso en castellano, sino a completar, ¿no? A entero. O sea que era mm. eh, bueno hacía referencia a eso, pero en castellano funciona como. Como, como el animal, ¿no? Eh, entonces, eh, a ver, en la, bueno, ha comentado antes Pilar ¿no? eh, que lo difícil que es retratar en el cine a un personaje que odia a los animales. En el relato ella odia al animal, no porque odia a los animales, sino porque no le gustan los animales, pero sobre todo porque es la herencia que le queda del ex, ¿no? Entonces, ella no quiere cargar con... Con, con esa carga que es el perro, ¿no? Entonces, en el relato, la relación, yo creo que lo más diferente entre el relato y la película es la relación que tienen todos con Oso, porque, eh, como decía, ¿no? En el relato, eh, Isabel ¿no? eh, lo detesta, le molesta, y de hecho termina el relato, eh, bueno, insinuando un deseo de muerte para el perro, ¿no? Uh -huh. Eh, sin embargo, en, en la película ya vive, o sea, vive con ellos el perro. Eh, en el relato tienen trifulcas con, con Iñaki porque Iñaki se en, eh, cuida demasiado al perro y quiere que, bueno, que, que se lo quiten de encima. ¿no? Eh, entonces, yo eso, cuando estuve en el rodaje, vi la relación que tenía... Claro, yo no había visto la película, pero en el rodaje entendí ¿no? que la relación con el perro era otra. ¿no? Y antes nos ha enseñado Pilar el casting que hicieron de perros, ¿no? Que igual, no sé si... Sí. Para ver... Claro, sí. es que, bueno, para mí eso también era muy importante porque fue cambiando. O sea, en la primera versión era tal cual uh -huh. como en el relato, ¿no? Y de hecho, terminaba aquella... Bueno, como en el relato que le lanza piedras, pero incluso se desarrollaba un poco más porque el perro se escapaba, uh -huh. ella lo buscaba por el pueblo, eh, y... Luego, y luego lo que sí que rodamos es que en este caso es eh, ese peso de o sea, que aunque a, a nacho le gusten mucho los animales eh, al que más le cuesta en, en la última versión de guión eh, al que más le cuesta a oso es a nacho ¿no? precisamente como por eso mismo no porque para él es como la unión que todavía existe entre isabel y ramón y pero bueno, de, eh, es cierto que yo creo que es el personaje que más ha cambiado, mm -hmm. el personaje de oso, pero físicamente yo creo que no. Eh, los que habéis visto la película, y bueno, antes se lo enseñaba, el casting de oso. Bueno, que son. Sí, son <laughs> ¿Tú te lo imaginabas así? No, no, no. O sea, ah, ¿no? Así. Ah, como el de la película, sí, sí. Así, ah, sí, vale, total. sí, sí. ¿no? sí, sí. Cuando lo vi nos conocimos, nos reconocimos mutuamente. Sí. Aquí hay tres osos. Claro, a mí me gustaba mucho, pero eso no, no, fui, no fui capaz ¿no? Del, del significado que tiene en euskera. ¿Lo claro, claro. puedes poner el que, el que fue el elegido? No, no lo tienes aquí. Ay, sí, Ay, no, sí, igual. pero no... Mmm, ah, bueno, sí, no da igual. igual, es que creía que lo tenías. No, no me he dado cuenta. Ah, Ajá. sí, 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 aquí está. Es este, este es el oso, este es oso, nuestro oso final que se llama lobo, de gente que me dice qué maravilla que es un perro, un oso y un lobo. Bueno, pues si no hay más preguntas o comentarios, ¿os parece que lo dejamos aquí? sí Muchísimas gracias, gracias. ha sido una maravilla. Muchas gracias a, vos. a vosotras, una gozada la conversación. Qué ricasco, qué ricasco. Muchas gracias. Gracias.